favor, iniciaremos a sessão. Obrigado. Signore e signori, benvenuti a questa seconda sessione. Io saluto in particolare i panelist e inizio da chi viene da più lontano. Julio César Raudales, ministro per la pianificazione e la cooperazione dell'Honduras. Iván Espinosa Farfán, viceministro degli esteri del Guatemala. Luis Nicho, direttore generale per l'elettricità del Ministero dell'Energia e delle Miniere del Perù, e Fernando Ferreira, segretario esecutivo dell'OLADE. Ringrazio per essere qui con noi Mario Pezzini, che copresiede questa sessione, direttore del Development Center dell'OCSE, Alessandro Fiocco, di Terna, e Maurizio Bezzeccheri, responsabile Enel Green Power in Iberia e America Latina. Io introduco questa sessione raccontando una storia molto semplice, e cioè la genesi di come si è arrivati a questa sessione. La premessa credo che l'abbiamo ascoltata questa mattina dagli interventi, tutti molto interessanti per noi diciamo italiani del Ministero Esteri, interventi all'insegna della crescita giusta, di una crescita sostenibile da un punto di vista ambientale, sociale, economico. Lotta alla povertà. Ebbene, sono queste parole, sono queste riflessioni che ci hanno portato a trovare un qualche cosa da proporre, non all'insegna di un aiuto allo sviluppo, che in fondo implica livelli, un livello di relazione in cui c'è una certa disparità, ma trovare qualcosa da fare insieme. Insieme perché insieme ravvisiamo che in quella cosa c'è un interesse di tutte le parti. Noi abbiamo riflettuto sullo sforzo che durante tutti questi anni, da parte italiana e da parte latinoamericana, è stato fatto per queste conferenze. Sono conferenze che abbiamo sempre organizzato con molta partecipazione, credendoci molto e con entusiasmo. E riflettendo a questo, abbiamo voluto dare un esempio in termini più concreti di che cosa tutto questo può significare. Abbiamo individuato nel settore dell'energia l'ambito nel quale potremmo dimostrare questa concretezza. Il settore dell'energia perché è un settore strategico da un punto di vista infrastrutturale, da un punto di vista di crescita, di lotta anche alla povertà, di quelle cose che dicevo prima. E lo abbiamo individuato perché da parte italiana in questo settore riteniamo di essere in grado di mettere sul tavolo e di condividere con i nostri amici latinoamericani un qualcosa di valido, dove vantiamo
delle eccellenze. Noi abbiamo un ottimo modello di trasmissione elettrica, è un modello integrato, quindi è un modello che presuppone una buona collaborazione internazionale, una collaborazione transfrontaliera. È una trasmissione a bassa tensione, dove alimentata da molti autoproduttori, alimentata quindi da rinnovabili, da energia rinnovabile, pulita, settore anche questo dove l'Italia vanta una tradizione, pensiamo all'idroelettrico, pensiamo al geotermico, ed è un modello di trasmissione molto capillare, cioè che riesce ad arrivare quasi dappertutto. Abbiamo un operatore che assicura questa trasmissione ed è la società Terna. Abbiamo chi si occupa delle rinnovabili, Enel Green Power. Abbiamo un gestore, GSE, che raggruppa 1900 piccole e medie aziende italiane. Abbiamo un regolatore, cioè abbiamo tutto quello che è necessario per far funzionare questo modello. E noi ve lo proponiamo perché se è un modello che può trovare applicazione in America Latina, ci sono anche poi delle imprese che possono venire a lavorare in America Latina e creare delle collaborazioni che possono essere importanti per noi e per voi. Abbiamo verificato questo discorso in un workshop che si è tenuto il 4 novembre in questa stessa sala e che può essere riassunto nel documento che mi pare sul nostro tavolo, che abbiamo tradotto in diverse lingue, e che siamo lieti adesso di portare all'attenzione dei ministri a livello ministeriale in questa conferenza. Io adesso passerò la parola a Mario Pezzini, dell'OCSE. Il suo intervento per noi è importante perché è la testimonianza che questa nostra proposta è una proposta che abbiamo imparato, anzi il modello che noi presentiamo, è un modello che abbiamo affinato sulla base di tante riflessioni che abbiamo fatto in ambito multilaterale anche. Sono riflessioni che abbiamo fatto nel corso di decenni in ambito europeo a Bruxelles. Ma l'OCSE in particolare, l'AIE e l'OCSE, sono dei riferimenti per noi importanti su questo tema. Mario, a te la parola. Grazie mille. Muchísimas gracias. Vado a intentar esprimirme en español, que me disculpen por la cualidad del idioma. En verdad, mi inglés es más o menos el mismo, el francés es como el inglés, el italiano es el peor. En todo caso, mi español en verdad es italiano con acento diferente, con lo cual creo de hacer un esfuerzo porque se entienda en todos los lados de la mesa. Me gustaría destacar cuatro puntos de la discusión que se presenta con este documento, y de él que habíamos escuchado esta mañana hablando de diferentes aspectos de Latinoamérica y de su propio desarrollo. La demanda, en segundo lugar, la cuestión de los mercados regionales de energía, la diversificación de la fuente de energía y al final un tema de modelo de gestión. La demanda primaria de energía se ha duplicado en América Latina en los últimos 40 años. Si consideramos los años entre 2005 y 2010,
La demanda de energía eléctrica en la región aumentó a una tasa anual de crecimiento cercana del 3%, particularmente significativa, entre 3 y 4, decimos. El consumo final de energía per cápita es alto, ma todavía mucho más bajo si comparado a otros países, con lo cual el margen de crecimiento es significativo. En particular, significativo si tomamos en cuenta alguno de los elementos que fueron puestos sobre la mesa hoy, en particular para Brasil y para otros países. Es decir, la aparición del que llamamos la clase media, nosotros no nos gusta mucho esta expresión, pero los periódicos la utilizan, gente que ha dejado la pobreza extrema con resultado muy significativo en países que en el mundo representan los países con más altos niveles de inigualdades, ma que han progresado enormemente. No hay países como Brasil o como Uruguay hoy que han tenido la capacidad en muy corto plazo de reducir las inigualdades. Ahora, gente que sale de la pobreza extrema sale con expectativa. Al mismo tiempo mantiene una posición muchas veces de vulnerabilidad. La relación entre expectativa y vulnerabilidad produce frustraciones, con lo cual una fuerte necesidad y demanda de servicios que sean a nivel, entre otros servicios de electricidad y de energía en general. Con lo cual, la primera consideración sobre la demanda nos dice que la demanda crece, es muy importante y va a crecer más. Hoy se consuman más o menos en Latinoamérica 7.5 barriles por habitante, cuando en Estados Unidos o en Canadá, que no soy un modelo, por supuesto, pero un elemento de referencia, soy 50 barriles por habitante. El margen de crecimiento muy significativo. Aquí el segundo punto es entonces, ¿cuál es la respuesta de América Latina? Bien, al crecimiento en la demanda por energía ha sido como respuesta la expansión de su capacidad de refinamiento. La Agencia Internacional de Energía, que se nombraba ahora, estima un aumento en la capacidad de refinamiento de 1 millón de barriles al día para la región, concentrado mayormente en Brasil. Ahora, Latinoamérica es seguramente la segunda reserva mundial de petróleo fuera de Medio Oriente, y sin embargo, los combustibles fósiles no están distribuidos equitativamente en la región. Es decir, que al interior de la región se van a presentar, bien que el potencial sea elevado, diferencias significativas. Y aquí entonces el segundo punto. ¿En qué medida se pueden pensar a mercados regionales como un gran potencial por el desarrollo? La interconexión eléctrica entre los países y el desarrollo eventual de mercados eléctricos subregionales en Latinoamérica son una opción atractiva para reducir los costos, para diversificar las fuentes, para aumentar la confiabilidad y estabilizar los precios de suministro. Hay casos muy evidentes, como el caso de Brasil, donde la capacidad de producción hidroeléctrica es extraordinaria y significativa, al mismo tiempo se presenta más y más, y lo habíamos escuchado esta mañana, una necesidad de diversificación, por ejemplo, sobre el fotovoltaico o sobre el eólico. Ma come mettere in marcia questo tipo di domanda di nuova fonte di energia? E in secondo luogo, come garantire che hai una capacità di, che mi permette l'espressione italiana, stocking? Effettivamente, come sappiamo, la discontinuità nella fonte di energia è significativa, necessita entonces una base di referenza, che nel caso segnalato già esiste, è l'idroelettrico. Todavía la posibilidad de solucionar el tema de stocking va a favorecer una diversificación tan indispensable. Y bien que existe complementariedad de oferta y de demanda energética entre países y subregión, esta posibilidad está disfrutada en muy poca parte. Y aquí se pone el tema de la capacidad de gestión de las redes de distribución. Lo nombraba ahora Luigi Marras. Aquí eventualmente hay efectivamente en Italia y en otros países una experiencia. En el tema del stocking, en el tema del fotovoltaico y del eólico, también que en el tema del manejo de la red de distribución. El tercer punto efectivamente es esto de la diversificación.
Los recursos no renovables de la región, excluyendo lo hidroeléctrico, representan solo el 2% de las fuentes de electricidad. El margen de avance aquí es extraordinario. De la opción disponible es la energía eólica, con su innovación tecnológica y reducidos costos, presenta la mayor oportunidad de desarrollo. América Latina está en una posición de ventaja para el desarrollo de biocarburantes, si consideramos la alta calidad del suelo y la calidad de producción en el sector agrícola. Entonces, el tercer punto es hay una fuerte oportunidad y posibilidad de variación, diversificación de la fuente. El cuarto punto es el modelo de gestión. Bueno, la situación varía mucho. La relación entre consumo de energía per cápita e ingreso varía porque hay países de más bajo ingreso, como Bolivia y Honduras, que tienen un consumo de energía per cápita similares a países que tienen un ingreso per cápita mucho mayor. Me refiero a Perú y Colombia. Venezuela tiene un consumo de energía per cápita mucho más alto que Brasil, Argentina, Costa Rica y Panamá. Con lo cual, es evidente que hay una serie de reformas que se pueden focalizar en el suministro de energía y en particular en mejorar la red de transmisión. A mediados de la década de los 2000, la seguridad de suministro de energía se convirtió en un tema prioritario, pues varios países enfrentaron situaciones de un balance oferta-demanda muy estrecho y el racionamiento del suministro de energía se practicó. Además, algunos países observan con preocupación los cuellos de botella en la red de transmisión por falta de inversión, lo que restringe el despacho económico y deterioran la confiabilidad del suministro. Aquí entonces hay cuatro puntos significativos. La demanda va a aumentar, es seguro. Hay también la posibilidad de complementariedad en el subcontinente o en Latinoamérica, pero para disfrutarla necesita una mayor capacidad de red regional, una diversificación de la fuente, pero todo esto necesita de modelos de gestión ha mejorado con mayor productividad y capacidad de utilizar energía de intensidad constante en todo el periodo del año. Soy problema que no se presenta solamente en Latinoamérica, que se presenta en muchos lugares. Afortunadamente se puede encontrar solución y fracasos en otros países. Aprender de estas diferentes experiencias puede ser particularmente útil. Muchísimas gracias. Grazie Mario per questo inquadramento utile. Io mi scuso, parlo un po' di spagnolo, ma di fronte a voi sono timido, quindi continuerò in italiano. E passo la parola a Alessandro Fiocco, che è amministratore delegato di Terna Plus. Prego. Grazie direttore. Y me aventuraré a hablar español yo también, aunque no sea mi idioma madre. Y quería agradecer de antemano el Ministerio por esta invitación y la oportunidad de hablar una vez más de temas energéticos con representantes de América Latina, que es un país donde un continente donde la empresa que tengo la honra de representar tuvo bastante satisfacciones y una presencia durante muchos años, tal como lo voy a describir después. Y quería hablarle de cuatro puntos, el primero siendo quién es Terna, lo que tal vez no necesariamente es conocido por nuestros huéspedes, y también dónde Terna quiere invertir y a cuáles condiciones, y básicamente lo que Terna puede ofrecer en tema de manejo de redes de transmisión y otros servicios conectados a electricidad, y al final describirles unas experiencias
exitosas de presencia al continente latinoamericano y los programas que nos gustaría de llevar adelante cuanto a futuras inversiones. ¿Quién es Terna? Terna es la transmisora y propietaria de la red de transmisión a Italia y titular de la concesión por transmisión y despacho de carga, lo que es una definición bastante así, oficial y fría, pero esconde una tarea bien compleja. Y esa tarea la podemos ejercer de forma totalmente independiente gracias a un marco regulatorio muy exitoso que en 2005 nos ha permitido de quedarnos como empresa totalmente autónoma de las demás empresas del sector eléctrico. Y gracias a este marco regulatorio hemos tenido las condiciones de base para poner en marcha un éxito empresarial, lo cual sin duda representa la historia de Terna durante esos últimos 8 años. Y el éxito se puede medir en volumen de inversiones, casi 8 billones de nuevas inversiones en la red, lo que permitió de solucionar varios problemas de congestión de la propia red y devolver al propio sistema eléctrico algo que medimos alrededor de 5 billones de euros como ahorros de empresas y de compañías. Y eso se ha hecho posible gracias a un marco regulatorio que bastante amistoso que nos ha acompañado durante esos años y a una organización empresarial que ha sabido aprovechar de esa oportunidad y poner en marcha un volumen de inversiones 5 veces mayor de lo que era en el pasado. Teniendo esa base, Terna es una empresa exitosa, rentable, pero también atenta a asuntos de responsabilidad social, en que tenemos una muy buena imagen, validada por las principales instituciones que dan juicios sobre la atención socioambiental de las empresas. Por definición, de ser una empresa de transmisión, contribuyó de forma bastante importante a la reducción de gases de carbono y polución ambiental. Todo eso, Terna lo hace y, bueno, parece bastante simple, pero se hace hacia un sistema eléctrico que tiene un manejo muy complejo. Italia es un país largo, no tan largo como Chile, estrecho, no tan estrecho como Chile, pero sí bastante, bastante, que es una área, una geografía donde es bastante difícil y proyectar obras y ejecutarlas con rapidez y eficiencia. A pesar de esto, y, además, el otro punto importante es que Italia tiene una falta estructural de recursos energéticos primarios y también una dependencia energética histórica con el exterior. Lo que se solucionó, o el problema se direccionó en la forma de poner Italia en contacto directo con el exterior a través de 22 interconexiones entre Italia y nuestra frontera norte. Y más interconexiones se han proyectado con las principales islas italianas, una ya realizada y otra en curso de ejecución en esos propios meses. Y también con la región oeste de Italia, los Balcanes. Eso para decir que el trabajo de Terna no solo apuntó a una mejora de la eficiencia interior, al interior del país, sino también a una capacidad de interconectar Italia con otros países cercanos. Ahora, a partir de esta base, el éxito empresarial y regulatorio de Terna tal vez tiene unas chances de poderse poner en marcha en otros países. Y, por cierto, América Latina, muchos estados de América Latina, presentan condiciones que dejan tranquilo quien quiera
invertir siendo un buen ciudadano. Es decir, querer invertir en el país teniendo retornos que sean estables y con base en un marco regulatorio confiable. Y, digamos, a partir de esta plataforma, favorecer el intercambio de competencia, el desarrollo y el crecimiento de los países donde se invierte. Eso justamente es la filosofía que hemos tenido durante nuestra inversión a Brasil, que duró más o menos 10 años, durante lo cual os hemos manejado más de 4.000 kilómetros de línea de transmisión. Hemos entretenido una relación excelente con el operador de sistema, con los otros operadores. Y creo que al final se tendría que preguntar a los amigos brasileños, pero hemos dejado un buen recuerdo. Y solo hemos salido frente a quien quería, desde el propio Brasil, aprovechar de adquirir una base de activo valorizada y bien gestionada para aprovechar más de oportunidades de desarrollo del interior. Eso también es una creencia que tenemos, es decir, nuestra idea es la de ponernos como buenos ciudadanos hasta el día en que quedamos en el país. Seguimos invirtiendo y transfiriendo competencia y capacidad, sino que favoreciendo el crecimiento, tal como la transmisión eléctrica permite hacer, siendo que es la base por el desarrollo de otras actividades. Pero al día en que se manifiesta la oportunidad de pasar la mano por operadoras locales que tienen gana de aprovechar, es bien que una infraestructura estratégica se quede en las manos del propio país donde esa infraestructura existe. Entonces, nuestra postura es una postura extremadamente amistosa y abierta, con el intuito de favorecer, por un lado, claro, nuestra misión institucional, que es la de conseguir un retorno económico, pero teniendo al lado todos los aspectos, digamos así, inmateriales que he tratado de subrayar. Tercer punto, lo que podemos hacer y sabemos hacer. Bueno, somos transmisores. Transmisores tienen que ver con, básicamente, poner en marcha infraestructuras, líneas de transmisión, subestaciones. Hicimos 2.500 kilómetros de línea de transmisión y 84 subestaciones desde 2005 a Italia, lo que es un monto de un volumen de inversión que requirió mucho trabajo y mucho esfuerzo. Eso para decirles que estamos capacitados para enfrentar desafíos técnicos y gerenciales de gran nivel. Y no solo nos dediquemos a transmisión, sino tuvimos una muy exitosa presencia también en negocios que llamamos de no tradicionales, es decir, que no tienen que ver o que tienen que ver poco con la transmisión. Y entre ellos hay inversiones internacionales, tal como la de Brasil que acababa de mencionar, y también desarrollo greenfield de energías renovables, como parques fotovoltaicos, lo que hicimos en las áreas vacías de nuestras subestaciones eléctricas. Y todo eso lo hemos siempre hecho teniendo en la cabeza nuestro papel de operador de transmisión y también la forma de gestionar otros negocios. Siempre ha sido hecho en total respeto y con el intuito de llevar recursos, traer recursos a nuestro negocio principal. Lo que es importante es que también hemos cuidado bastante de proyectos de innovación. Se acordaba antes de las posibilidades de almacenamiento eléctrico, lo que es bien favorecido en varios países del área latinoamericana por la presencia de muchos recursos hidráulicos, lo que desafortunadamente tenemos en menor medida Italia. Y allá, especialmente donde no hay, no hemos trabajado para poner en obra sistemas de baterías, es decir, de
almacenamiento eléctrico basado en tecnologías electroquímicas, que tienen la calidad de poderse poner en marcha en tiempos bien más cortos de lo que la explotación de recursos hidráulicos permite. Con eso, eso nos ha abierto una nueva perspectiva en un campo que va a llevar mucha innovación en el propio sector eléctrico, en la propia misión del operador de sistema, y probablemente unos cambios radicales en la propia estructura del sector. Al final, ya les adelanté bastante de nuestras experiencias de éxito. Solo cabe añadir que a Brasil tuvimos la honra de trabajar en conjunto con el operador nacional de sistema, con el operador de sistema nacional, y siempre hemos trabajado lado a lado a las instituciones. No solo toda la tarea que hemos desempeñado a Brasil siempre han sido hecho en el total respecto del marco regulatorio y de plazos de concesión, así como nos venía requerido por la autoridad nacional. Cuanto a otras experiencias exitosas, creo que cabría mencionar un poco más nuestra capacidad en la realización y ejecución de grandes obras, tal como, por ejemplo, la interconexión que se está realizando entre Italia, que se ha realizado entre Italia y Sardegna y que se va a realizar entre Italia y Balcans. Son obras de varias centenas de kilómetros con cabos submarinos que se ponen a varios centenas de metros de profundidad marina. Entonces, una obra muy compleja y que requiere un gran esfuerzo, una gran capacidad de manejo del proyecto y de control de costos y de trabajo en equipo con fornecedores calificados. Bueno, eso es más o menos el entorno de competencias que Terna tendrá la honra de poner a disposición para cualquier oportunidad que se vaya a presentar en los países de América Latina. Muchas gracias. Grazie. E adesso chiedo a Maurizio Bezzeccheri di prendere la parola. Hola, buenas tardes a todos. Como ritual tendría que excusarme de mi itañol, no lo hago porque soy napolitano y por lo tanto cara dura, y por lo tanto pido a todo usted un poco de paciencia más para seguir mis intervenciones. Efectivamente, nosotros hemos oído en la intervención del señor Pezzini los drivers principales de un desarrollo de los países latinoamericanos y, por lo tanto, de una commodity, como dicen los ingleses, con respecto prácticamente a uno de los elementos necesarios para acompañar este desarrollo. De hecho, prácticamente, el crecimiento de la demanda es un driver, pero esta mañana hemos escuchado también en la intervención del ministro de Brasil la idea que este crecimiento tiene que ser sustentable. Yo creo que las renovables en esto acompañan el desarrollo de una matriz energética para satisfacer la demanda de la commodity energía en forma sustentable. De hecho, prácticamente Latinoamérica representa un esquema totalmente distinto a lo esquema europeo, considerando que también, por ejemplo, Centroamérica no tiene recursos de tipo fósiles y, por lo tanto, tiene recursos prevalentemente de tipo naturales, que puede ser el hidroeléctrico, el geotérmico, el eólico, así como sabemos que la matriz energética del Brasil tiene una gran influencia prácticamente del hidroeléctrico. También es verdadero, y lo vimos prácticamente, por ejemplo, hoy en día con el fenómeno del niño y de la niña,
que un desequilibrio de una matriz energética que si, en la dirección hacia un hidroeléctrico necesita de ser balanceado. Y hoy hemos escuchado el tema de la eólica o de la fotovoltaica, y como veremos en estos números muy rápidamente, efectivamente en Brasil, por ejemplo, en todos los últimos leilao, el desarrollo que por toda la tecnología, no específicamente por las renovables, ve el eólico ganar con respecto prácticamente a lo que son las generaciones convencionales. Aquí, para complicar las cosas, esta presentación es en inglés, por lo tanto, seguiré prácticamente en español en este mix lingüístico. De hecho, en esta chart, que no se lee, ma, la idea es simplemente decir que en la parte norte del mundo, el desarrollo de la energía renovable ya ha tenido un gran recorrido. Y mientras en la parte sur del país, del mundo, vemos que este recorrido aún tiene que hacerse. Como se ve a la derecha, China, que pasa desde el 2004 a una inversión que era del orden de los 2.000 millones de dólares de inversiones, ha pasado a 66 mil millones de euros de inversiones de renovables. Para dar un número, en el mundo en el 2012 se invirtieron algo como 300 mil millones de dólares en renovables. Por la primera vez, las renovables supera las inversiones de energía convencionales. Aquí podéis ver, de hecho, la tasa de crecimiento, podéis intuir la tasa de crecimiento, vemos que prácticamente Brasil tiene un crecimiento que está en el orden del 5%, el Chile del 7%, estamos hablando de México que va a un double digit, como dicen los ingleses, también Colombia y también Perú. ¿Por qué esto? Porque para generar energía de las renovables es importante la calidad de recursos. Para dar una idea de números, en Brasil, en la parte noreste, Pernambuco y Bahía, o en México, en Oaxaca, o en Costa Rica, tenemos horas equivalentes, si en un año están 8.760 horas para funcionar, en estos países se habla de funcionar la eólica 4.000, 5.000 horas equivalentes. Y en Europa estamos hablando de 2.000. Por lo tanto, estamos diciendo que una eólica con el mismo coste de capital trabaja dos veces más en Latinoamérica. Y esto os da una idea, prácticamente los colores indican la bondad de recursos que se encuentran en el mundo y como podéis ver, como se decía antes, que de eólica se han instalado 110 gigavatios, es decir, 110.000 megavatios de eólica en la parte norte del país. Latinoamérica tiene instalado algo menos de 4.000 megavatios. Esto da también en términos de potencia la idea que estábamos diciendo antes en términos de recursos. Mismo discurso se puede hacer prácticamente para la fotovoltaica, pero existe un mito que dice que las renovables costan mucho, ¿no? Y de hecho esto no es verdad, como decía antes, prácticamente Brasil, México, Chile son las demostraciones que esto no es verdad, es un mito. Y esta lo traduce en términos de números. Lo que veis en cuadradito amarillo, entre el azul y el verde, es la diferencia, por ejemplo, el primero a la izquierda, la diferencia de coste que se ha producido en la fotovoltaica. Por lo tanto, podéis ver que se ha reducido cinco veces el coste por megavatios de la fotovoltaica. El otro cuadradito amarillo os da una idea de lo que es el coste de la eólica. Obviamente, los otros cuadraditos pequeñitos se refieren a la geotermia y se refieren a la hidroeléctrica. Por lo tanto, estamos diciendo que los esfuerzos, la mass production de las renovables hace que hoy en día podemos ser totalmente competitivos y contribuir al mix energético equilibrado. Para hacer esto,
Obviamente no es simplemente el tema de posicionar un panel fotovoltaico o posicionar un molinillo que resuelve las situaciones. Obviamente se tiene que gestionar estas plantas para que prácticamente puedan seguir produciendo y ser componente estable de la matriz energética y del sistema energético, porque después está todo el tema de la conexión a la red, como hemos escuchado del intervento de Mr. Fiocco. Y aquí prácticamente creo que los aspectos prácticamente de estructura matricial en una organización que puede utilizar los benchmarks de toda la parte del mundo y llevarla donde son necesarios, la eficiencia en la generación de energía, la posibilidad de utilizar economía de grande escala por los equipos, estos son absoluta ventaja que pueden llevar en fase de desarrollo a la ventaja competitiva de coste que os he indicado en la filmina anterior. Para hacer esto, obviamente, un marco regulatorio estable es una cosa fundamental. Hemos visto que prácticamente, tanto en la realidad, prácticamente en todos los países donde nosotros ya operamos e instalamos, tienes una evolución regulatoria. En Brasil, hoy se hace un leilao A-5, es decir, de planta que se instalará en 5 años, que por la primera vez se introduce en el tema de la fotovoltaica. En Chile se aprobó recientemente el 2020. Perú ya tiene una ley con respecto a esto. México ya está adelantado en este tipo de emplazamiento. Por tanto, la estabilidad regulatoria es fundamental. Después hemos escuchado el tema de la interconexión de redes. Esto garantiza seguridad de suministro, hace que la planta más eficaces puedan competir en todas las áreas y, por lo tanto, desplaza la planta menos eficaces. Eso garantiza el suministro y garantiza un suministro de calidad y un suministro que efectivamente es competitivo en términos de costes. Ahora, solo indicaros prácticamente en el Green Power que haces. De hecho, prácticamente en Latinoamérica tenemos alrededor de 1.000 megavatios instalados. Estamos en todo Centroamérica, con exclusión de Honduras, estamos en Brasil, estamos en la parte andina, estamos en Uruguay. Allí tenéis un breakdown, pero creo que simplemente deciros que este esfuerzo de haber puesto en marcha los 1.000 megavatios en Latinoamérica sigue también hoy en día. En este momento estamos construyendo en México alrededor de 200 megavatios eólicos nell'area di Potosí e nell'area di Oaxaca. Estamos praticamente in Chile, nella parte del Norte Chico, costruendo 2 plantas eólicas per altri 200 megavatios. Stiamo costruendo nella parte un poco más a sur un 40 megavatios di fotovoltaico, una sola planta. Estamos alrededor de 300 megavatios en construcciones en las áreas de Pernambuco y en la área de Bahía, y en Costa Rica estamos construyendo cerca de San José una planta hidroeléctrica. Y ese esfuerzo, de hecho, se concreta en el añadir en los próximos 5 años otros 2.000 megavatios en Latinoamérica de potencia que se añaden a los 900 ya instalados y que estos se llevarán a 5.000 en los próximos 10 años. Estamos hablando que en los próximos 5 años en el Green Power está ya identificado, ya está poniendo en marcha en las construcciones algo de planta en su conjunto que rotan unas inversiones que va más allá de los 2.000 millones de euros de inversiones. Por lo tanto, nuestro compromiso es absoluto. Nos estamos encantados. Yo creo que Latinoamérica nos enseña mucho y nosotros llevamos allí en Latinoamérica nuestra experiencia, nuestra capacidad de hacer las cosas y dejarla operar. Y por lo tanto, nosotros somos vuestros servidores. Muchas gracias.
Bene, questa prima parte, diciamo, della sessione, la parte in qualche modo italiana di presentazione della collaborazione che viene proposta, mi piace concluderla invitando al tavolo il commissario dell'ENEA, che è la nostra Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, ingegner Lelli, ingegnere, perché firmi con il segretario generale dell'ILA un'intesa che corrisponde a quanto a diversi auspici ascoltati questa mattina dai ministri e che riflettono lo spirito di questa collaborazione di cui oggetto di questa sessione. Il testo dell'intesa indica una volontà di collaborazione fra l'ENEA e l'ILA in alcuni settori, efficienza energetica e fonti rinnovabili, ambiente e clima, tecnologie abilitanti per l'innovazione, sicurezza e salute, patrimonio culturale. Sono parole che abbiamo ascoltato questa mattina e invito l'ingegner Lelli e l'ambasciatore Malfatti a firmare l'intesa. Grazie. Facciamo un altro applauso e auguriamo buon lavoro a Lila e all'ENEA. E adesso chiedo al Ministro per la Pianificazione e la Cooperazione dell'Honduras, Julio César Raudales, di prendere la parola. Signor Ministro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Me siento particularmente honrado de estar compartiendo con ustedes en este día, muy impresionado con la capacidad de convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Por favor, transmitir mis saludos a la ministra Emma Bonino y mis felicitaciones. Quisiera también agradecer especialmente al personal de la Embajada de Honduras en Italia por el excelente recibimiento y el trabajo realizado en preparación a este evento, al embajador Rizzo, mis saludos. Yo quisiera expresar algunos elementos que son muy importantes referentes al tema de energías renovables. Estoy muy contento porque veo que en la tarde no nos pusieron el reloj, así es que le voy a pedir aquí a mi colega guatemalteco que, si me paso, me dé un codazo por aquí, ¿no? Voy a exponer fundamentalmente cinco elementos que considero que son importantes, no me voy a tardar más de un minuto y medio en ellos, y posteriormente voy a cerrar con algunas reflexiones que matizan todo el compromiso que los latinoamericanos tenemos con el tema de energías renovables. Quisiera iniciar por el que considero el más importante, y es que el tema de revertir los procesos de energía o de energización en Latinoamérica, desde energías fósiles a energías renovables, son fundamentalmente políticos. El economista Ava Lerner decía en los años 70 que la economía es la reina de las ciencias sociales siempre y cuando estén resueltos los problemas políticos. El problema es que los problemas políticos casi nunca están resueltos.
Voy a matizar con un ejemplo de mi país. En los años 80 nosotros teníamos una capacidad instalada debido a una mega represa que se construyó por aquellos años de 130% de nuestra demanda. Pero no hubo políticos que tuviesen en aquel momento la visión para darse cuenta que la demanda podía subir rápidamente. Tuvimos crecimientos importantes a principios de los 90 y para el año 1994 estábamos ya totalmente desfasados en casi un 30% más bien con respecto a nuestra demanda, lo que inició un proceso fuerte de intervención y ofertas de energías fósiles que ha venido creciendo hasta que en el año 2010 llegamos a una matriz energética que constituida por un 22% apenas de energía renovable y un 78% de energía fósil, lo cual hacía muy caros los costos, sobre todo para los hogares más pobres del país, ¿no? Entonces, el primer elemento en el que quiero puntualizar es que aunque los costos de transacción de la energía renovable podrían parecer más altos, estos bajan ostensiblemente en la medida en que los políticos tengan la suficiente visión. Por lo tanto, recapitulo, subrayo, el tema de la reversión de la energía fósil por energía renovable es un tema fundamentalmente político. Puntualizo con un último elemento. En el año 2010, como dije, teníamos apenas un 22% de energía renovable y en apenas 4 años ya estamos en un 35%, lo cual muestra que cuando se quiere y cuando se tiene deseo de hacer las cosas, podemos avanzar más rápidamente. El segundo punto en el que quiero hacer énfasis es que, aunque es un asunto político, y no debemos olvidarlo, no podrá hacerse una realidad la reversión de la matriz energética si no tenemos asistencia técnica. Es decir, si no tenemos intercambio de conocimiento y si no tenemos apoyo financiero. Es por eso que es tan importante que acudamos a reuniones como estas a discutir estos elementos y estos temas tan importantes para nuestro país y para nuestros países en general. Creo que en la medida en que vayamos obteniendo más capacidades, en la medida en que nuestros técnicos se vayan fortaleciendo, vamos a poder ir avanzando también de manera más eficiente. Un tercer elemento en el que quiero puntualizar es que el abordaje de esta temática debe ser absolutamente integral. No puede haber un cambio eficaz en la matriz si no abordamos adecuadamente temas que son igualmente importantes, como la pobreza, como la educación, como la salud y otros. Yo quisiera al respecto poner un ejemplo más. Hace poco Honduras obtuvo por parte de la FAO el premio por haber logrado disminuir a la mitad el hambre y la subnutrición en el país en un tiempo anticipado al que nos habíamos propuesto para el año 2015, es decir, cumplimos con el objetivo 1 de los objetivos del milenio en tiempo récord y lo logramos justamente porque hicimos un abordaje integral en el tema de seguridad alimentaria. Creo que si nosotros trasladamos estas experiencias a la temática de energía, podemos hacer algo similar. El abordaje integral es sumamente importante. El cuarto elemento en el que quisiera puntualizar es que, si bien es cierto que las economías de escala reducen los costos medios, es sumamente importante considerar la consolidación de los pequeños productores de energía. En este sentido, es importante consolidar procesos políticos alternos, como la descentralización, la facilitación administrativa y otros elementos que coadyuvan mucho a que logremos las metas que nos proponemos. En este momento, nosotros estamos trabajando en varios proyectos de energía. Ya tenemos también un marco regulatorio que nos permite asegurar beneficios para aquellos productores de energía limpia, sean pequeños o grandes. Y esto, evidentemente, va a abrir muchas oportunidades para que en nuestro país consolidemos este deseo largamente acariciado, que es lograr que todos los hondureños y las hondureñas tengan acceso a energía eléctrica en sus hogares y que la industria se vea fortalecida
y la competitividad del país elevada debido a la adopción de energías limpias. Y por último, el quinto punto, creo que es sumamente importante considerar el potencial de los territorios. Honduras es un país sumamente diverso. Tenemos ahora una estrategia de largo plazo de desarrollo y está fundamentada en cuatro objetivos que tienen su base fundamental en, en la potencialidad de los territorios. Y en el caso energético, creo que podemos elevar esto a un tema paradigmático. Existen en Honduras lugares con potencial para la energía eólica, al mismo tiempo existen lugares para que están listos para la energía fotovoltaica y sobre todo tenemos el potencial pluvial más importante de Centroamérica. Tenemos el caudal de ríos más grande de Centroamérica y lamentablemente hasta ahora solo estamos aprovechando, solo estamos reteniendo el 5% de nuestra precipitación. Entonces, si tomamos en consideración los cuatro elementos anteriores y le ponemos énfasis al trabajo, creo que rápidamente podemos aprovechar estos recursos con los cuales contamos y que están fundamentados en el territorio. Por último, quisiera hacer un llamado al gobierno italiano para que continúe apoyando nuestros esfuerzos, tanto a nivel bilateral como a través de la Unión Europea, y podamos consolidar juntos, a través de la cooperación, pero también a través de la confianza que pueden depositar en nuestro marco regulatorio para seguir avanzando en este tema. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor ministro. Iván Espinosa Farfán, viceministro degli Esteri, Guatemala. Muy buenas tardes a todos. Primero, deseo manifestar la alegría de Guatemala por esta atenta invitación. Nos hemos sentido muy contentos, no solamente por la amabilidad y la buena, toda esa buena acogida que nos ha dado Italia, sino que por esta gran iniciativa y convocatoria que ha tenido esta sexta reunión, esta sexta conferencia Italia, América Latina y el Caribe. Doctor Luigi Marras, director general para la mundialización y los asuntos globales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia. Doctor Mario Pezzi, director del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Hace un momentito estaba también con nosotros el honorable Giorgio Mafati del Monte Treto, secretario general del IILA. Nos acompaña también José Luis Rizauzi, secretario socioeconómico del IILA. Excelentísimos señores embajadores, nos acompaña la embajadora de la República de Guatemala acá, así como otros colegas del cuerpo diplomático, funcionarios de las diferentes delegaciones. Creo que lo primero que queremos señalar, o lo que Guatemala desea puntualizar, es recapitular algunos puntos claves que nos dio la ministra de Relaciones Exteriores de Italia, Emma Bonino, y que va muy de la mano también con este documento en la cual participó la presidenta de la Comisión Nacional de Electrificación de Guatemala. Me refiero a este workshop que hubo en materia energética en noviembre del mes pasado, y sin duda evidenciar y puntualizar la importancia de buscar siempre el bienestar de la población, el combate a la pobreza y el hambre, la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Sabemos que tenemos que buscar el acceso y tenemos que buscar formas que nos permitan que las poblaciones nuestras mejoren su calidad de vida, pero también tenemos la gran responsabilidad de la conservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible de los recursos, no solamente de los países latinoamericanos y del Caribe, sino que del mundo. Asimismo, queremos destacar también el liderazgo que está teniendo Italia. Centroamérica, estamos muy contentos, muy satisfechos ahora con la entrada en vigencia del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Yo no quiero dejar de mencionar que nos acompaña el día de hoy acá la doctora Benita Ferrero Wagner, excomisionada de la Unión Europea,
Como ustedes sabrán, este proceso llevó casi más de 5 años y creemos que es muy importante la presidencia que ahora tiene ella desde la Fundación Unión Europea, LAC, porque también no tiene sentido los compromisos y puntualizar una serie de objetivos si no tenemos el compromiso, valga la redundancia, de darle seguimiento y de velar porque los principales temas para el bienestar de la mayoría de la gente nuestra sean viables y sean alcanzables. Asimismo, no queremos dejar de mencionar también la importancia que le dio la ministra de Relaciones Exteriores de Italia sobre los movimientos migratorios y el combate al crimen organizado. El tema del narcotráfico hoy en día en países como los nuestros es sumamente complejo. El rol que juega también y el interés que tiene Italia en el marco del Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, y también el compromiso y la coordinación que se tiene ahora con el CELAC y la Unión Europea. Muy contentos de que cada vez sea más visible el Gran Caribe. El día de hoy está con nosotros acá el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago y otros ministros del Caribe, y creemos que Centroamérica y las pequeñas regiones del mundo tenemos cada vez que estar más integrados y comprometidos con un tema fundamental, como lo es en este tema en particular, el acceso a la energía y a la gran demanda que cada día se incrementa. No voy a hablar más sobre este tema, pero no quiero dejar de puntualizar que Guatemala mantiene relaciones diplomáticas con Italia desde el 25 de febrero del año de 1864, cuando el Reino de Italia envió a Guatemala a un ministro plenipotenciario, el marqués Antonio María Migliatori, y creo que siempre es importante recordar algunos datos puntuales en esa buena y excelente relaciones que han existido entre ambos países. Asimismo, sumarnos al interés, y Guatemala comparte plenamente la visión sobre que la energía eléctrica y las redes de transmisión son un factor de desarrollo sostenible y de integración de América Latina y el Caribe, así como con Europa y el resto del mundo. La energía eléctrica desempeña un papel clave como un factor fundamental en el desarrollo y la sostenibilidad. Todos los ciudadanos y las empresas de América Latina y el Caribe deben de poder contar con la disponibilidad de energía eléctrica en todo momento, a precios accesibles y condiciones sostenibles desde el punto de vista ambiental. Debemos seguir avanzando en las inversiones de infraestructura, de interconexión y de generación de energías renovables como un instrumento fundamental para favorecer el crecimiento económico y bienestar de la mayoría de la población. Sin duda es muy importante el desarrollo de la energía hidroeléctrica, así como la generación geotérmica, eólica y solar. Debe ser muy importante la búsqueda del diálogo y el consenso con las poblaciones, estando conscientes en la responsabilidad de la protección del medio ambiente, el adecuado y sostenible uso del agua para el bienestar de la población. Hoy por la mañana, la señora ministra de Relaciones Exteriores del Perú hablaba sobre la importancia de la búsqueda del consenso, de la búsqueda del diálogo, el respeto a los derechos humanos. Nosotros en Guatemala, tal y como lo mencionaba nuestro colega ministro de Planificación y Desarrollo Económico de la hermana República de Honduras, tenemos gran potencial hídrico, eólico y geotérmico, pero necesitamos tener mucha comunicación, mucho consenso con las poblaciones. Sobre todo Guatemala es un país en el cual tenemos casi un poquito más de 14 millones de habitantes, pero no solamente es la cantidad. Somos un país pluricultural, multilingüe, multiétnico y necesitamos constantemente ir buscando consensos e ir buscando el entendimiento de un objetivo común para el aprovechamiento de estos recursos. Y me refiero a este tema porque en algunas iniciativas que hemos estado teniendo en Guatemala, sobre todo en materia de hidroeléctricas, hemos tenido muchos focos de conflictividad, lo cual lleva al país al compromiso de seguir estrechando los vínculos de coordinación, comunicación, consenso y acuerdo con las diferentes comunidades, no solamente para la preservación de los bienes naturales, ambientales y sobre todo el agua, sino que para que haya conciencia que el acceso a la energía es el motor para el desarrollo, para el crecimiento y por ende para el bienestar de la mayoría de la población.
Así, en Guatemala estamos comprometidos en la transformación de la matriz energética. El país posee gran potencial hidroeléctrico, geotérmico y eólico. Apostamos a las energías limpias, pero sabemos que tenemos que seguir trabajando muchísimo en el diálogo y en el consenso para que esto sea viable y poderlo desarrollar. Asimismo, es importante mencionar que estamos comprometidos en la diversificación de la composición de la matriz energética, priorizando el desarrollo de los recursos renovables, así como promover las inversiones, reducir los costos del suministro de energía eléctrica, minimizar el impacto en el medio ambiente de las emisiones CO2, cambiando la composición de la matriz e impulsar la integración regional. Quisiera mencionar también que en el marco de la expansión del sistema de generación para el año 2012-2026, Guatemala apostamos a una diversificación de la composición de la matriz energética para que al menos en el año 2022 la generación sea como mínimo el 60% con recursos renovables, plantear medidas para la instalación y desarrollo de la generación geotérmica. Guatemala tenemos 33 volcanes, de los cuales 6 se mantienen en permanente erupción, por mencionar un ejemplo. Asimismo, deseamos reducir los costos del suministro de energía eléctrica en términos de inversión y operación, minimizar el impacto en el medio ambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la integración energética regional y atraer las inversiones para la construcción, implementación y operación. Y nuestro gran objetivo será la ampliación en el sistema eléctrico nacional para aumentar la cobertura de la electricidad al menos en el 90% para el año 2015 y al menos el 95% para el año 2021. Muchas gracias por esta oportunidad. Reitero el agradecimiento y el compromiso del país en seguir avanzando en un tema compartido de interés mundial como es este tema. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Luis Nicio, direttore generale per l'elettricità del Ministero dell'Energia e delle Miniere, Perù. Prego. Sí, buenas tardes a todos. Un agradecimiento al gobierno de Italia y a la ILA por hacer posible esta reunión. Un saludo a todos los jefes de delegación, los representantes del cuerpo diplomático. Yo realmente voy a hacer un compartir con ustedes la experiencia peruana en el desarrollo de la energía y del modelo que tenemos. Es básicamente mostrar, ser una prueba de que efectivamente la energía eléctrica es un factor clave para el desarrollo. La energía es al desarrollo como la sangre es al cuerpo. Lo vemos acá en instante. Entonces, la primera parte les voy a dar una referencia de información pública de cómo hemos crecido en los últimos años. Prácticamente en energía estamos creciendo al 7-8% cada año, lo cual nos da un tremendo reto porque tenemos que anticiparnos a la demanda. Por supuesto que somos un país minero y como ustedes saben, los proyectos mineros no empiezan con pequeñeces, son bloques de 200 o 300 megavatios y la competitividad de Perú, traducida en todos sus índices, como su mejor ratio de endeudamiento, como su mejor calificación financiera, como su crecimiento del PBI, prácticamente con la misma curva con que se desarrolla la energía, muestran que realmente la energía tiene que ser segura, abundante y de buen precio. Nuestra matriz siempre fue hidroeléctrica. Tradicionalmente hemos empezado la industria eléctrica, recuerdo en los 70, con las centrales más grandes que teníamos en esa época, en la central Mantaro. Se hizo con industria italiana, varias empresas fueron al Perú a hacer esos pininos en desarrollo hidroeléctrico, pero luego, tal vez por las circunstancias del país, por una guerrilla que tuvimos, los países inversionistas de esa época se alejaron, y luego ahora hemos tenido un crecimiento más o menos del año 92-93 que no ha cesado. Estamos ahora con una curva tan pronunciada
que nos ha obligado a tomar otras fuentes diferentes de la hidroeléctrica, lo cual no necesariamente significa que no confiamos en los recursos renovables, sino que lo que pasa es que una hidroeléctrica requiere por lo menos 6 años para darnos energía y una central térmica nos requiere 1 año y medio o 2. Por eso es que hasta ahora hemos desarrollado más hidroeléctrica que térmica, casi en un 60-40%, y hace poco empezamos a desarrollar las energías renovables no tradicionales. Tenemos ya centrales eólicas en operación. Estamos dando un crecimiento muy grande en las centrales fotovoltaicas, más allá del uso rural que lo teníamos de hace una década o más. Ya tenemos fotovoltaicas para competir con las empresas hidráulicas, porque los costos de los paneles bajaron tanto que las barreras de ingreso se volvieron mucho más fáciles. Pero todo esto ha sido posible a partir de una decisión política y de un plan de desarrollo, basado en tener un desarrollo con inclusión, como decía nuestra ministra de Relaciones Exteriores esta mañana, pero con inclusión de verdad, más allá de los recursos, más allá de los discursos, más allá de los documentos, de poder empoderar a las organizaciones nativas, de poder empoderar a las comunidades por las cuales pasa una línea de transmisión o donde se hace un embalse para una hidroeléctrica. Y realmente eso nos ha dado un excelente resultado, tanto porque logramos minimizar el efecto de la subversión de la década pasada y ahora tenemos ya prácticamente un matrimonio entre las empresas que van a invertir a Perú, se volvieron a la fuerza más generosas y la reglamentación que dio el país para hacer que sea un crecimiento sostenible basado en los pilares de la energía amigable, de la energía con inclusión social, de la energía que dé seguridad energética para ir más allá del país. Estos 5 pilares que están en la diapositiva de ahora se practican a cada momento, inclusive con aquello que no pensábamos que iba a generar un impacto, como es una línea de transmisión que pasa por los aires, en el cual el Estado interviene básicamente cuando no existe un acuerdo entre la comunidad y el proyectista, pero siempre con un buen diálogo y una buena decisión política, realmente se llega a una decisión. Esos pilares nos han dado un negocio que en este momento estamos viendo como 3.500 millones de dólares al año, con el crecimiento que les indiqué, que ya en los 2 últimos años está chocando el 8%, y que trae un mensaje. Realmente necesitamos más players, más jugadores en el negocio eléctrico. Creo que en este caso Italia tiene mucho que decir, estuvo en los inicios, se retiró luego. Escuché la presentación del transmisor, escuché también la de Enel, y realmente llegaron tal vez un poco retrasados, porque este desarrollo viene desde los 92-93, y las empresas italianas han entrado recién en los últimos 5 años, cuando ya, digamos, los grandes actores estaban posicionados, pero realmente hay para todos. Estamos obligados a crecer por año por lo menos 500 o 600 megavatios, y lo estamos haciendo. Y también ya hemos incluido a las pequeñas empresas. Hemos establecido un concepto de RER, Recurso Energético Renovable, que llega para las hidroeléctricas hasta 20 megavatios, que ya puede ser acogido por un capital peruano netamente, o a veces en asociación con un extranjero. Ese nivel de facturación que les decía, de 3.500 millones de dólares por año, y con el crecimiento que tenemos, hace que realmente insistan en invitarlos a los países que van adelante de nosotros en el desarrollo de la tecnología de centrales hidroeléctricas, de máquinas, turbinas, paneles solares, sistemas de geotermia, a invertir en Perú. Lo que ofrecemos es básicamente un desarrollo enorme del PBI, un desarrollo que en todo el tiempo que estoy yo en el sector y el tiempo que tengo de la edad, nunca lo vi como está ahora, con una expectativa de crecimiento que difícilmente podrá cambiar por una decisión política. Ya el carro está girando y
la comunidad y el país están convencidos de que el modelo que tenemos, básicamente un mercado de competencia, con una variedad de inversionistas, con sistemas que remuneren, hasta ahora estamos remunerando 12% por ley en la inversión, que para el momento es bastante atractivo y no se va a mover por la estabilidad jurídica que queremos darle al país, realmente da oportunidad para todos. Y la parte de la competitividad que ha hecho que Perú desarrolle, no solamente en minería, sino también en exportaciones no tradicionales como son textiles y vegetales, que ya están haciendo prácticamente el mismo peso que hacía la minería, hace notar el precio de la energía promedio para las industrias. Tenemos el precio de ahora, está alrededor de 7 centavos de dólar por kilovatio hora, que es un precio excelente para la región. Creo que es el tercer o cuarto índice que hay en Latinoamérica, pero es un recurso abundante y seguro. Quiere decir, tenemos redundancia en las líneas, hemos reemplazado el tradicional nivel de voltaje de 220 por un nuevo sistema de 500 kilovoltios, que es totalmente seguro y redundante. Hemos generado centrales hidroeléctricas y también centrales a gas. Como les decía, el gas se descubrió hace unos 20 años, el gas de Camisea, y se pensó que utilizarlo para energía eléctrica y poder reemplazar el consumo de petróleo podría ser lento. Asumíamos que en unos 20 años recién la cultura del país, que tradicionalmente le temía al gas, porque en esa época lo repartíamos en balones, iba a ser más lenta. Pero realmente en menos de 10 años el gas empezó a escasear. Afortunadamente se encontraron otros yacimientos cercanos a Camisea y eso ha hecho que en este momento estamos ya 60% prácticamente en hidro, 35-40% en gas. La renovable, como les digo, no tradicional, está recién empezando. Está prácticamente restringido a lo que es eólicas, pero todavía no mueven la aguja. O sea, está muy pequeño todavía el desarrollo, el solar también, pero por supuesto ya tenemos a empresas como Enel que han entrado para quedarse. Eso es muy importante, porque en un país que crece a ese ritmo, no se puede evitar el ingreso de aventureros, gente que llega a tomar una concesión sin tener el oficio en el negocio eléctrico, pero que apuesta a poder cambiarlo y vender la concesión. Esos inversionistas realmente no son los que queremos. Queremos inversionistas con oficio, en transmisión o en generación, que apuesten por el país y que lleguen a quedarse, porque pensamos de que el desarrollo va a tardar mucho más años a ese ritmo. Quiero destacar el tema de inclusión social, o lo que consideramos sostenible, basado básicamente en lo social, en el cual hasta ahora no hemos tenido más que experiencias positivas en la parte eléctrica, pero en el sector minero, seguramente algunos escucharon, hubo un proyecto minero muy grande de aproximadamente 6.000 millones de dólares en el norte del país, el proyecto Conga, el cual no pudo salir porque no se tenía la licencia social, porque digamos la minería que siempre inevitablemente impacta socialmente, no fue lo suficientemente previsora para calcular, digamos, el impacto en el volumen de agua o en la calidad de agua que podría afectar o podría incrementar los temores de las comunidades. Por supuesto que el proyecto va a ir, porque ya se hicieron otro tipo de inversiones, algunas sociales, pero se ha retrasado unos 2 o 3 años y perdió el mejor momento en que tenía que salir cuando los precios de los minerales estaban muy altos. De todas maneras, todavía es un buen proyecto, es un enorme volumen y, como digo, no solamente hemos desarrollado en la parte eléctrica, también hemos avanzado en carreteras, también hemos avanzado en sistemas de comunicación, también hemos hecho descentralización real entre el norte y el sur y ahora ya se nos está acabando las pequeñas centrales, toca hacer centrales de otra escala, entre 500 y 2.000 megavatios. Y ahí realmente ya son
Palabras mayores, necesitamos inversionistas más grandes y ofrecemos lo que le estoy diciendo, estabilidad jurídica, ofrecemos un país con mano de obra calificada, ofrecemos una inversión bastante razonable y con instituciones fortalecidas. Tenemos un fiscalizador de la inversión, que es, en este caso se llama OCINER. Tenemos un fiscalizador de la libre competencia, que es INDECOPI. Instituciones muy fuertes, que van más allá de los cambios políticos. Se hizo el mecanismo para que esas instituciones tengan directores y tengan gerentes que duren más allá de un periodo de gobierno y que son elegidos en un concurso abierto vía internet, en donde presentan los currículums y se van decantando todo en línea. Y que finalmente los representantes son confirmados por el Congreso de ese momento, pero que superan el periodo de los propios gobernantes políticos. Eso nos ha hecho realmente que podamos soslayar un tanto los vaivenes muy conocidos en Latinoamérica, que los cambios de gobierno a veces implican cambios de política, ya los superamos, o que los ministros cambian y a veces puede cambiar la dirección. Hemos superado esas cosas con un marco legal adecuado, con unas disposiciones para incluir realmente y de verdad a aquellos que están marginados, y eso ha dado un excelente resultado. Hay tranquilidad y hay bastante conciencia de que ese es el camino. Hay una lámina, creo que la pasamos sin darnos cuenta, donde está la matriz energética ya reformulada, en el cual ya empezó a aparecer la parte de la energía renovable, básicamente eólica, y es básicamente porque al inicio les mencionaba de que el precio es bueno, 7 centavos de dólar, la energía por kilowatt hora para empresas industriales es un buen valor, pero todavía tenemos los problemas como los fenómenos del Niño. Tenemos todavía un país con desigualdades todavía y tenemos ahora una concentración muy grande en la capital, en Lima, de las centrales que abarcan casi el 40%. Por lo tanto, siempre habrá posibilidad de un atentado sobre una línea de transmisión o sobre un ducto de gas. Y por eso hemos trabajado en el tema de descentralización de la energía. En este momento estamos haciendo un gasoducto al sur. Empezó con una demanda de 1000 megavatios a base de gas. Ya se adjudicó. En este caso se adjudicó para empresas que ya estaban en el país. Y en estos días, creo que entre esta semana y la próxima, van a licitarse la construcción del ducto, donde ingresarán nuevos jugadores, básicamente para generar una demanda en el sur del Perú, de donde pueda derivarse un crecimiento de una industria grande en energía eléctrica y también en petroquímica, que haga que no solamente Lima sea el centro industrial, sino que ya empecemos a descentralizar y dar pasos fuertes hacia la integración a nivel latinoamericano. En este momento ya tenemos acuerdos al más alto nivel entre presidentes de la República con Ecuador. Ya prácticamente es un hecho la interconexión en 500 con Ecuador. Estamos trabajando en interconexión con Brasil, asociado a una central muy grande de 2.000 megavatios, la central de Inambari. Y también estamos trabajando el tema de la interconexión con Chile, como les decía, a partir de tener energía barata en el sur del Perú y hacer posible una línea de transmisión hacia el norte chileno. Y eso es realmente, como se muestra ahí en el mapa, está prevista una interconexión ya con Ecuador, que ya tiene fechas y tiene plazos fijos. La de Chile se está trabajando. Colombia está entrando también a la interconexión con Perú a través de Ecuador, con un concepto de acceso libre a la energía, al sistema de transmisión, lo cual hará que ya los inversionistas no solamente vean la demanda peruana que es alta, sino también inviertan, como dije, en centrales de otro tamaño, pensando en un mercado regional. Y eso nos trae mucha tranquilidad, mucha paz, porque no hay más un lazo más fuerte que el lazo económico para la integración del latinoamericano. Por supuesto, la política se basa también en tener una participación activa en CELAC, en OLADE,
y en otras instituciones específicas para energía, pero con su marco político, en el cual se toman acuerdos que nos están haciendo llegar a un norte y a una posibilidad de intercambiar experiencias. Realmente, las posibilidades del Perú y de la región son altas, pero sobre todo para nosotros es la tranquilidad de que el marco jurídico ya se dio y se aceptó, con la tranquilidad de que los recursos que tenemos, que son abundantes, en hidroeléctrica tenemos como 60.000 megavatios todavía por explotar, tenemos las grandes centrales que todavía no se han tocado, que son asociadas a los ríos que bajan de la selva, básicamente en el lado norte, donde hay centrales de mucho tamaño, y también en el sur. También tengo que decir que en esta regulación, a veces, por empoderar a las comunidades, nos hemos ido al otro extremo, y eso ha sido un retraso en algunas inversiones. Digamos que la tramitología y los permisos, a veces por proteger a las comunidades, se nos fueron muy pesados, pero el gobierno actual está corrigiendo para que las inversiones sean más fáciles, sean más rápidas y juntos podamos mantener un buen margen de reserva. El Perú tiene desde hace varios años un margen de reserva de más del 30% y realmente creo de que va a mantenerse así. Quisiera terminar la presentación con el mensaje que les di al inicio. El Perú está muy interesado en tener más inversionistas. Los socios comerciales que tenemos son Estados Unidos, China, que está en minería muy grande, algunos países de la Comunidad Europea, pero realmente necesitamos el apoyo de Italia y de otros países en la parte de la calidad de la maquinaria que se vende en Europa y la experiencia de haber hecho un trabajo antes que nosotros. Espero de que pronto estén por allá, tienen las puertas abiertas del Ministerio de Energía y Minas para que podamos guiarlos en las maneras de invertir. Muchas gracias. Grazie. E adesso l'ultimo intervento, Fernando Ferreira, segretario esecutivo dell'OLADE. Prego di essere il più possibile sintetico in modo da rispettare i nostri tempi. Grazie. Buenas tardes. Me gustaría hacer dos agradecimientos importantes. Uno es a la Embajada de Italia por el esfuerzo de traer hasta aquí. A los países que están aquí de América Latina y Caribe por la confianza que me fue depositada el 29 de noviembre de este año para ser el secretario ejecutivo de OLADE. Bueno, voy a hablar una lengua que no se habló aquí, que es el portuñol, pero no se preocupen que el portuñol, mi portuñol es casi perfecto. OLADE es una institución, una organización importante en términos de integración para América Latina y Caribe. Y este año, 2 de noviembre, cumplió 40 años de trabajo por el desarrollo del sector energético. Y hablando del sector energético, la energía es un punto o un factor fundamental, trascendental, para la mejoría de la vida y también para la inclusión social en América Latina y Caribe. Entonces, trabajamos con algo que es central para la mejoría de la vida de los pueblos en América Latina y Caribe. Por cierto que la naturaleza fue bondadosa con Caribe y América Latina en términos de energía, en términos de fuentes, en términos de recursos naturales, pero se pasa algo como que se pasa en otras regiones, que ahí la energía y las fuentes que se puede generar, la energía no está distribuida de una forma simétrica, pero sí asimétrica. Entonces, ahí entra nuestro papel de trabajar por la integración y hacer con que las fuentes que están en una distribución asimétrica sean favorables a todos los países de América Latina y del Caribe.
aquí es una representación de que tenemos de reservas de